Estamos ante un gobierno que tiene el mismo director de orquesta que tenía y que los ministerios fundamentales continúan en manos de las mismas, los ministerios fundamentales que afectan más a las cuestiones con las que nosotros tenemos relación, continúan teniendo a los mismos titulares, ¿no? Habrá que esperar qué pasa en los próximos días, pero en todo caso, hoy por hoy no es un buen presagio este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que en el Congreso de los Diputados debería de haber una mayoría parlamentaria que cambiara esencialmente algunas de las políticas que se han venido desarrollando en los últimos cuatro años, tanto en relación con la reforma laboral como con las políticas más en cuestiones de protección social. Habrá que ver cuál es el desarrollo que vemos en los próximos meses, pero en todo caso yo sí que quiero dejar absolutamente claro que para nosotros nosotros no contemplamos el que no haya cambios en profundidad por lo que hace referencia al sistema de relaciones laborales de nuestro país y que no haya cambios en profundidad por lo que hace referencia a las políticas económicas. Y en ese sentido, depende cómo se encare, veremos si es de una manera o es de otra y si va a haber concertación, diálogo y acuerdos o, por el contrario, vamos a ir a una legislatura de confrontación, porque para nosotros esta es una legislatura en la que claramente hay que recuperar derechos. No nos sirve quedar como estamos, sino que hay que ir a recuperar derechos. Y en lo micro, pues defraudados, porque efectivamente no se ve un gobierno con un proyecto político de por dónde debe transitar el país. En ese sentido, la desaparición prácticamente de del Ministerio de Industria, incluso la segregación del propio Ministerio de Industria, por un lado energía, por otro lado las políticas industriales, nos dan una idea clara que no hay ningún interés en abordar un tema que para nosotros es fundamental, porque es fundamental para la economía de nuestro país, porque es fundamental para la creación de empleo estable, que son las políticas industriales. En todo caso, vamos a darles un cierto margen y vamos a ver si el director de orquesta quiere tocar otra pieza o va a mantener la misma pieza que tenía durante los últimos cuatro años.